¿Qué hay de nuevo, mis errantes del abismo? Sean bienvenidos de nuevo a otro video para el canal. Y seguimos, vamos a seguir con Diablo Immortal. Vamos a darle, porque ayer nos quedamos en un video de narrativa, pues calando la calidad del video. Y bueno, una vez dicho esto, pues vamos a ver qué nos depara este juego. La verdad es que yo siempre había querido probar un juego de Diablo, y esta pues es mi oportunidad perfecta. También te recuerdo que si lo quieres descargar, está pues ya disponible tanto en iOS como en la Play Store. Pesa tan solo 12 GB, así que no te vas a arrepentir, porque sí se ve pues con mucha calidad. Ok, me habían pedido llegar con Caín, y nos está mencionando: ha sobrado un verdadero milagro, amiga. Enfrentarse a tales enemigos y vivir para contarlo es asombroso. Ok. Bien. Bien. Aquí lo que nos surge es meter unos cuantos golpes. Hay que demostrar quién es el bueno. Y bueno, otra cosa que tiene pues muy buena este juego es que tiene varias clases. De las que puedo recordar están los bárbaros, los monjes y bueno, en este caso el nigromante que agarré yo. Vine aquí con la esperanza de hacerme con ellas y destruirlas, si era posible, pero se abatió la calamidad sobre nosotros. Muy bien, pues esto suele ser como que algo normal. En el oscurantismo era normal que pues los prejuicios, la oscuridad y pues digamos que la maldad se cierniera sobre los pobladores, y por eso estamos nosotros aquí. Ok, a lo que nos truje, amigo Zul, vamos a lo que nos truje porque no me interesa mucho. Eso es algo, sí, es algo que como que no me motiva del mucho. El infinito, poder de la creación en manos de un ser capaz de proclamarse señor de la condenación misma. No se me ocurre amenaza mayor para el equilibrio. ¿Cuándo empezamos? Pues por mí, vamos a empezar de una vez, amigo. Antes de que te marches, ok, ya viene lo bueno. Ya nos va a poner la misión. Tengo algunos regalos para ti. El primero está sobre el altar. Un mapa es un objeto sencillo, pero cuando es fiable, es de vital importancia. Te ayudará en tus viajes. Ya tenemos mapa. Me imagino que aquí está todo lo que nos pidió la descarga. Eso sí, no se dejen llevar, este juego ni de plano no pesa 1 giga 96 megas. En total pesa 12 gigabytes. Así que no se dejen engañar por las personas que dicen que pesa tan solo 1 giga con 96. No, no es cierto. En total pesa 12 gigas, así que ¿vale la pena? Pues yo digo que sí, porque mencionaron en el juego, en la beta, que era un juego muy completo. Así que estamos dándole esa oportunidad. Y bueno, ¿quién más que yo que tenía tantas ganas de jugar pues este poderoso título? Ahora sí, también pasando a lo que hablaban o lo que me hacían referencia en las páginas sobre Dasu, sobre Dead Ahead. Nos mencionan que hubo una actualización donde metieron nuevas habilidades a las unidades. Gente, créanme que Dead Ahead está muerto, está... Es un juego que no quiere evolucionar. ¿De qué sirve meter nuevas habilidades a estas unidades si no hay nuevos personajes para vencer, no hay nuevas ubicaciones, no hay un reset de los niveles pues para seguir... Pues por así decirlo, comenzar una historia pero con nuevas unidades, si es que ya tienes o posees todas las unidades. Y entonces por eso pues como que ya no le veo importancia jugar Dead Ahead. Es un juego que en lo personal a mí me encanta, pero al quedarse estancado pues ya es muy difícil seguir jugando ese tipo de juego. Ok, sal de la capilla y ve al cementerio de Ashwold. Como quieras, bien hecho. Has salvado Wardham,
continúa para obtener más gloria y recompensas. Dice, sube de nivel y aumenta tu poder, lucha contra males aterradores, consigue recompensas valiosas. Ok, aquí lo que nos urge es conseguir, pues, digamos, armaduras épicas o legendarias. Me imagino que estas son las más difíciles. Toca para recoger las recompensas. ¡Oh! Hay recompensas. Muy bien, muy bien. Muchas de ellas son experiencia. Subimos a nivel 11. Y nos dirigimos al cementerio. Bien, vamos hacia allá. Porque necesitamos erradicar el mal. Quitar el oscurantismo. Al menos en este juego. Que es lo que tratamos de hacer. Bien. Tenemos a un... pues no sé si sea un mensajero, pero va con nosotros. Me imagino que son guardias, no un mensajero, porque van muy, muy decididos. Se nos acaba de unir uno más. Perfecto. ¡Oh! Eso no me lo esperaba, ok. Como que no está conectado en un mismo mapa, son mapas diferentes. Lo cual me gusta. Se supone que le está pegando a... no sé a qué le esté pegando, pero bueno. Nosotros vamos a continuar. Necesito acción, necesito que me des más acción. Ok. Ya nos apareció el peligro. Como diría Sirenoman. Un peligro, pues. Ok. Gracias a Karat por tu ayuda, pero mi marido sigue en peligro. Nuestra casa está al noroeste. Está solo con esos bandidos. No te preocupes por mí. Ayúdalo, por favor. Claro. Déjale todo a la vieja. A la vieja fantasma. Oh, me imagino que será. No, este fue el que se nos había unido. Ok, ese no era. Vamos. Toca para abrir las zonas. Ah, ok. Para abrir las zonas del mapa. Y toca para dejar de seguir las búsquedas. Perfecto. Oye, deja mis esqueletos, por favor. No seas tan avaro. Toca para seguir las búsquedas. Perfecto. Partes del tutorial. Ulrich, mil bendiciones para ti. En Ashwald siempre ha habido bandidos, pero no como estos. Ok, me imagino que fue la maldad que se cernió sobre ellos. Tengo mis razones. Parece que los muertos vivientes han invadido Ashwald. ¿Sabes algo sobre eso? En efecto, la guardia lleva semanas luchando con ellos. Mi hijo se les ha unido en la cripta de los muertos. No, hermano, ¿cómo mandas a tu primogénito a algo que se llama la cripta de los muertos? O sea, desde kilómetros se escucha que le van a dar tremenda trapeada. No. Sería algo que yo no haría, de plano. Pero bueno, eran otros tiempos. Oh, salieron unas lombrices verdosas y asquerosas. Ok, prosigamos. ¡Ay, ese era de nosotros! Pensé que era uno de los infelices a los que teníamos que matar. Otra cosa que me gusta de este juego es que no tienes que estar como un... pues como bandido, ¿no? Dándole botonazos al touch de tu móvil. Puedes dejar presionado el botón de ataque y este va a empezar a atacar en automático. O no en automático, pero un semiautomático, no sé. ¿Me entenderán cuando lo prueben? Ok, llegamos. Letes. ¿Dónde está la tumba de Asilas? La tumba de la reina estaba oculta. Ok, siempre hay un conflicto aquí sobre... o que involucra, mejor dicho, a la realeza. ¿Por qué esos reyes siempre se andaban metiendo en problemas? Pues no tengo idea. Creo que es como los políticos hoy en día. Siempre están en el ojo del huracán.
pero bueno, es el coste de ser una figura pública. Letes basta, se ha terminado tu desdén por la vida ajena. ¿Qué harto estoy de tus celos y tu afán por reprimir mi potencia? Ahora, con el poder de la piedra del mundo en mis manos, me convertiré... ¡Ay, la vieja de los muertos! El pan de cada día de este tipo de juegos. Oye, pero supone que la vieja de los muertos soy yo. O bueno, es mi personaje que es la nigromante que poseo en estos momentos. Pero siempre la envidia es como que... lo que los corrompe, lo que los corroe. Ajá. Bueno, easy. Pa' tu casa. ¿Tenemos una tienda? Venga. Ok. Nos dan cosas gratis, pero eso lo veremos después. Prosigamos. También eres sacerdotisa de Ratma. Parece que la orden se está impacientando. No, bueno, te aseguro que detendré mi antigua alumna. Oh, era su alumna. Pues sí, ponle un control, compi, porque la traes bien, bien desatada. Habla con el guardia. Vaya día. Te aseguro que cuando salí de casa esta mañana, no me esperaba que me asfixiase una maga de la muerte. Pues nadie, compa, nadie. Es como que me levanté hoy y espero que un asesino pues me ataque y me robe todo mi dinero. Pues creo que nadie se espera eso. Muy bien. Nos dio ítems. Ve a la guardia. Tenemos nueva misión. Y bueno, estos juegos siempre van a ser así. Es ve, ven para acá, vuelve a ir, vuélvete a regresar. Ahora ve y busca y salva a este imbécil. Pero es lo entretenido de estos juegos. Eso es lo que los hace bonitos. ¡Ajaja! Aquí había unos viejos fantasmas. Nada que no pueda... mi vieja fantasma no pueda solucionar. Venga. Facilito. No, es que vamos mamadísimos. Y eso que tenemos equipo, pues, con el último video, tenemos equipo normal. No, este equipo está rotísimo. Es equipo de bronce. Me imagino que es de bronce. Y si no es de bronce, pues ha de ser de chatarra, pero es lo único que nos basta para darles, pues, unas buenas apalizadas. Bien, me gusta mucho que no solo metan un tipo de personajes pues como enemigos. Como podemos ver, están este tipo de babosas o de lombrices. Hay arañas, digamos que hay zombies, no sé si sean zombies. Hay demonios, hay esqueletos, arqueros, bandidos. Hay de muchísimas cosas para derrotar. Y bueno, ya hacer otra cosa, ir con lo del farmeo. Podía agarrar eso, no sé si era importante. Bueno, voy a dejarlo pasar por el momento. Miren, como ven, hay de muchísimas cosas. Pero nada que no podamos solucionar. O al menos eso quiero pensar yo. Wow. Sí, hay muchísimas cosas aquí. No me esperaba esto. Me han quitado vida. Pero nada que no podamos solucionar. Wow. No, si no trajera estos refuerzos, me meten una derretida pero obscena. Ok, habla con el capitán Asmir. Con que tú eres quien se ha encargado de los muertos vivientes. Ah, bien, si eran zombies. Gracias, hacía mucho que no lograba cruzarlas nadie de fuera. Pero no te voy a mentir, tenemos problemas serios. El armamento de mis hombres no aguantará otra batalla así. Habla con Polly, el herrero, y tráeme lo que tengas terminado. Luego hablamos. Ah, pues qué huevón eres, amigo. ¿Por qué no fuiste tú solo? ¿Quieres que reforje algo o que lo recicle?
Se supone que eso es lo que tengo equipado. No, eso es para reciclar. A ver. Dice, estás a punto de reciclar uno de los objetos. No. Creo que eso me lo van a enseñar más adelante. Entonces, consulta con los guardias. A ver si lo adivino. Sí, me envió el capitán. Sabes que puedo verlo. Pues te digo lo mismo que el último. Se tarda en forjar armas. Estoy trabajando lo más rápido que puedo. Lo que no es decir poco. Dice, la desesperación me está crispando los nervios. Ten la mitad, ya está. Llévaselas con un poco de suerte. Les permitirá aguantar un poquito más. Mira, Pancho, ya ves cómo no era tan difícil. Mira, capitán huevón, estaba en un lado, no seas así. Has vuelto, y con la mitad del pedido. Nada menos. Hombre, pues aquí, como decimos en México, pues ninguna riata te embona. Nunca es suficiente, pero bueno, así son estos juegos. Imagino que no has venido hasta aquí solo para traerme una espada. ¿Qué se trae a la guardia? Busco la antigua doncella de la reina Asila. ¿Asila o Asila? Su vida corre grave peligro. La doncella, dioses, no lo sabía, su casa no está lejos. Sigue el camino desde aquí hasta más allá de las tumbas. Te acompañaría si pudiera, pero... Sí, la vieja treta de siempre, tengo que cuidar el pueblo. Vuelve con el capitán. De nuevo. Busca la cabaña de la doncella. Bien. Recompensas. Equípate con un objeto raro de nivel 10. ¡Wow! ¿Tendré objetos raros de nivel 10? No lo sé, pero conseguí muchos objetos nuevos, los cuales nos los vamos a equipar justo ahora. Que se ven poderosos. ¡Oh! ¡No me había dado cuenta! Se les cambia el outfit o la skin, dependiendo de lo que le equipes. ¡Wow! Eso ya me gustó eso. Muy bien. Habla con el herrero y recicla un objeto. Ah, ok. O sea, entonces era de a fuerzas. Este. Reciclar. Vámonos, Richie, nomás me pidió uno. Bueno. Creo que ya llevamos 18 o 20 minutos de juego. Lo vamos a dejar hasta aquí. Díganme qué les parece. Ahora la calidad, pues, de video, tanto de audio como de narración. Y nos estamos viendo pues en un próximo video. Ya saben que yo soy Lego. Dejen su like. Y se me están cuidando. Hasta la próxima.